Vamos a hablar ahora de los derechos laborales. Vamos a hacer un viaje por los derechos laborales, los derechos del trabajo, los derechos de los trabajadores. Nos montamos al tren entonces de la Constitución y viajamos del artículo 80 al artículo 88 de la Ley Suprema. Acá se establece que el trabajo es un derecho y una responsabilidad social, que el trabajo de los nicaragüenses es el medio fundamental para satisfacer las necesidades de la sociedad, de las personas, que es fuente de riqueza y prosperidad de la nación. Se plasma también que el Estado procurará la ocupación efectiva y productiva de todos, de todas las nicaragüenses en condiciones que garanticen sus derechos fundamentales como seres humanos. Bien, la Constitución señala que los trabajadores tienen derecho a participar en la gestión de las empresas por medio de sus organizaciones y de conformidad con la ley. Los trabajadores también tienen derecho a condiciones de trabajo que les aseguren, en especial, uno, un salario igual por trabajo igual en idénticas condiciones, adecuado a su responsabilidad social, sin discriminaciones por razones políticas, religiosas, sociales, de sexo o de cualquier otra clase que les asegure un bienestar compatible con la dignidad humana. Número 2. Ser remunerado en moneda de curso legal en su centro de trabajo. Número 3. La inembargabilidad del salario mínimo y las prestaciones sociales, excepto para protección de su familia y en los términos que establezca la ley. Número 4. Condiciones de trabajo que le garanticen la integridad física, la salud, la higiene y la disminución de los riesgos profesionales para hacer efectiva la seguridad ocupacional del trabajador. Número 5. Jornada laboral de 8 horas, descanso semanal, vacaciones, remuneración por los días feriados nacionales y salario por 13º mes de conformidad con la ley. 6. Estabilidad en el trabajo conforme a la ley e igualdad de oportunidad para ser promovido sin más limitaciones que los factores de tiempo, servicio, capacidad, eficiencia y responsabilidad. 7. Seguridad social para la protección integral y medios de subsistencia en casos de invalidez, vejez, riesgos profesionales, enfermedad y maternidad, y a sus familiares en caso de muerte en la forma y condiciones que la ley determine. También dentro de los derechos laborales se encuentra el derecho a la huelga. Y bien, hay una serie de criterios y requisitos que hay que cumplir para el ejercicio del derecho a la huelga. La Constitución, en esta sección de los derechos laborales, prohíbe el trabajo infantil, prohíbe que los niños y las niñas participen en labores que puedan afectar su desarrollo normal o su ciclo de instrucción obligatoria. Se debe de proteger a los niños y a las niñas y a los adolescentes contra cualquier clase de explotación económica y social. Son derechos de los trabajadores el derecho a su formación integral, formación cultural, científica, técnica, y el Estado facilitará esta formación mediante programas especiales. Dentro de los derechos de los trabajadores se reconoce que los trabajadores y las trabajadoras tienen derecho a elegir y ejercer libremente su profesión u oficio y a escoger un lugar de trabajo sin más requisitos que el título académico y que cumplan una función social. En Nicaragua existe plena libertad sindical. Ese es un derecho de los trabajadores. Los trabajadores que se organizan voluntariamente en sindicatos, estos deben constituirse de conformidad con la ley. Si ustedes ven, esta es una constante en la Constitución. Va mencionando derechos, pero también va diciendo que estos derechos se deben de ejercer de conformidad con lo que establece una ley. Entonces, los derechos de familia, por ejemplo, de conformidad con la ley, es el Código de Familia. Los derechos de la niñez, de conformidad con la ley, es el Código de la Niñez y la Adolescencia. Los derechos de los trabajadores, de conformidad con la ley, es el Código del Trabajo, y así. Entonces, siempre el ejercicio de derechos debe de partir de forma general de la Constitución, pero de forma particular una ley específica o secundaria que regula ese derecho. Ningún trabajador está obligado a pertenecer a determinado sindicato ni renunciar al que pertenezca. Se reconoce la plena autonomía sindical y se respeta el fuero sindical.
dentro de los derechos laborales se reconoce, se garantiza el derecho inalienable de los trabajadores para que, en defensa de sus intereses particulares o gremiales, puedan celebrar contratos. Y los contratos pueden ser contratos individuales o contratos colectivos. Este es el listado de derechos que taxativamente, expresamente, literalmente plasma la Constitución Política de la República de Nicaragua.